Le damos a usted la más cordial bienvenida a esta hora de noticias de 8 a 9 de la mañana en nombre de todo el equipo. Le agradecemos a usted por estar en sintonía de TN23. Si en estos momentos usted nos está sintonizando, si usted está de vacaciones, si usted está de descanso, muy buenos días, está desayunando, muy buen provecho. Aquí en TN23 tenemos todo el equipo, la información, lo que es noticia en último minuto. Por supuesto, usted tiene que ser el primero en enterarse. Y vamos directamente a retomar esta información que hemos estado hablando en las últimas horas. Precisamente hoy, desde tempranas horas, en distintos puntos de la ciudad de Guatemala, exactamente en 7 zonas, han habido operativos, han habido allanamientos, 24 allanamientos en la búsqueda de ilícitos y captura de personas que están relacionadas con el crimen y también con las extorsiones. Además, 2 municipios del interior de la República están también siendo parte de esta investigación y de estos operativos. Pero vamos a enlazarnos directamente con nuestro compañero José Martínez en la zona 13 capitalina, en Colonia Santa Fe, en donde esta mañana, como parte de esta búsqueda, se ha encontrado una gran cantidad de armamento, granadas y muchos ilícitos más. Así que nos enlazamos contigo, José. Muy buenos días. Muy buenos días, Gabriel. Es un gusto saludarte a esta hora de la mañana. Efectivamente, nos hemos ya desplazado a otro punto de la ciudad capital. Desde tempranas horas de este martes de la Semana Mayor, hemos estado dando cobertura a estos 24 allanamientos, primero en la zona 1 y luego pues acá con la unidad móvil en la zona 13 capitalina. Como ustedes pueden apreciar, este es el sector de la 28 Avenida A y 12 calle de la colonia Santa Fe, en la zona 13 capitalina, acá específicamente en la vivienda marcada con el 12-94, por las fuerzas de seguridad localizaron una cantidad considerable de municiones. Específicamente encontraron 270 municiones para fusil calibre 7.62. También encontraron 18 municiones para fusil calibre 5.56, pero eso no es todo. Encontraron 3 fusiles de alto poder. Escuche usted, un fusil AR-15, también 2 fusiles AK-47 y 2 machetes Corvo. Usted los tiene en pantalla en estos momentos. Es parte de los decomisos que ha hecho tanto los fiscales del Ministerio Público como los elementos de la Policía Nacional Civil. Es importante hacer notar y destacar el trabajo de las fuerzas especiales policiales. Ellos están acá desde tempranas horas, también algunas unidades motorizadas del grupo de reacción inmediata Lobos. Prácticamente está obstaculizado el paso acá en la 28 Avenida A y 12 calle de la zona 13 capitalina. Este precisamente es el domicilio que está siendo allanado en estos momentos. Los elementos de la Policía Nacional Civil han dado a conocer que aún no finaliza. Esta es la puerta principal en donde en estos momentos pues ellos están realizando el embalaje correspondiente. Los fiscales están adentro. No se localizaron personas, no hay capturas en este lugar. Sin embargo, pues las fuerzas de seguridad continúan realizando un recorrido por este sector para dar con los presuntos responsables de la tenencia de estas armas, que son ofensivas, son de alto calibre, 3 fusiles, uno de ellos AK-47 y el otro AR-15. Este es el panorama que se vive acá en la zona 13 capitalina. Los vecinos sorprendidos, precisamente de este lado hay un gimnasio. Muchas personas pues hoy en la mañana se dirigían a realizar sus ejercicios en este lugar, sorprendidos por el despliegue policial. También hay varias tiendas que se ubican en este sector y los vecinos de alguna manera alarmados y sorprendidos por lo que puede estar pasando en este domicilio. Recordemos, pues aparentemente es una vivienda común y corriente, pero no sabían los vecinos lo que se ocultaba detrás de estas paredes, estos fusiles y este armamento de grueso poder. Así las cosas a esta hora de la mañana, la zona 13 capitalina. Compañeros, si ustedes tienen alguna pregunta en estudios centrales. Así es, José, precisamente lo que estás presentándonos es una vivienda, es una casa en donde los vecinos de los alrededores no sabían, no tenían ni idea qué era lo que estaba sucediendo allí. Y precisamente has logrado conversar con los vecinos y sabías si solamente llegaban por ocasiones o habían personas viviendo, ya que al momento de hacer este operativo no había ninguna persona en ese lugar. Pero, de ejemplo, sí pudimos ver que hay camas, hay sillones y hay todo lo que concierne a una vivienda. Correcto, Gabriel. Pues efectivamente tuvimos la oportunidad de conversar con algunos vecinos. Por supuesto, ellos prefieren no salir a cámara por temor a represalias. Sin embargo, ellos nos comentaron que en efecto acá viven algunas personas. Ellos pues no fueron localizados esta mañana, pero sí, acá se ubican algunas personas
no fueron localizados, como te digo. Sin embargo, tendrán que rendir cuentas ante la justicia por la tenencia ilegal de este armamento, que no es común que una persona tenga este tipo de armas de fuego. Son de alto calibre, son ofensivas, prácticamente de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. No es para que una persona las pueda tener en su poder. Ya más adelante pues continuarán estas investigaciones, tanto por los elementos investigadores de la Policía Nacional Civil como también con fiscales del Ministerio Público, para dar con los responsables de la tenencia y verificar la procedencia también de este tipo de armas de fuego, Gadil. Es impactante, es impresionante esta cantidad de armamento que había en este lugar, José. Tú mencionabas dos fusiles AK-47, un AR-15, son fusiles de alto calibre definitivamente. Este punto es un área de vivienda, es considerada una zona roja, porque en algunos puntos de la zona 13, precisamente en Santa Fe, sí son área roja, pero en este punto donde está ubicada esta casa, ¿cuál es el contexto? Correcto, Gabriel, pues era lo que te comentaba hace algunos minutos. Pues algunos vecinos se acercaron a nosotros, prefieren no dar declaraciones, sin embargo ellos mencionan que este punto es conflictivo. Acá pues aparentemente todo normal, como te decía, hay un gimnasio precisamente frente a esta vivienda, un gimnasio, hay varias tiendas, hay varios comercios, hay una tortillería también a la par de esa vivienda. Sin embargo, sí han dado a conocer los vecinos que esta es una zona que ha sido afectada por el impacto de las pandillas criminales. En este caso, el operativo es en contra de elementos miembros de la Mara Salvatrucha, quienes se han dado a conocer. Ellos son los responsables de cobrar extorsiones y también el tema de algunos hechos criminales cometidos en contra de los ciudadanos que viven acá en este sector de la zona 13, Gadil.